ganamos y ganamos muy bien, ¿no? Allí estaba la entrega de la Copa, Pumpido la levanta, como podemos observar. El aplauso de los riverplatenses, obvio. Ahí está Gallego. Claro, Gallego no quería ir con los jugadores de River, lo llamaron Pumpido y Ruggeri, y ahí está Gallego llevando la Copa. Pumpido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que está gritando tanto? Estoy contento, contento, un buen triunfo. Buen triunfo, bueno, se va a dar la vuelta olímpica Neri Pumpido. Quien lleva la Copa es Alzamendi, a su lado Ruggeri, Patricio Hernández a la derecha, Troglio, Gordillo, Pumpido, Montenegro. Se va agregando Gorosito, también Gutiérrez. Alzamendi se acercó a la tribuna de Boca, por eso cayeron algunos proyectiles, como alcanzamos a ver. Están dando la vuelta en la cabecera que está ocupada por los parciales de Boca Juniors. Ruggeri hace señas y grita. Enrique. Sí. Tenemos un minutito. ¿Qué pasa, Gallego, que nos da la vuelta olímpica? Yo jugué medio tiempo. Estoy muy contento por los muchachos jóvenes que tiene River. Pienso que han demostrado que fueron superiores. ¿Te estás llamando Pumpido? ¿Te estaba llamando Pumpido, Ruggeri? ¿No querías ir? Sí, no, fui y levanté la copa porque me pertenecía a medio. ¿Cómo estás, Américo? ¿Estás bien? No, bien. Lo que pasa es que anoche tuve mucho vómito durante toda la noche y, bueno, aguanté medio tiempo y, bueno, creo que lo hice bastante bien. Bien River, bien contrarrestando la ley de offside, ¿eh? Sí, en segundo tiempo habló el Bambino en el vestuario, creo que lo contrarrestó bastante bien. Y bueno, creo que lo merecíamos también la otra copa. Pedía el cambio de frente constantemente el Bambino, ¿no? Yo escuché un parte de la charla en el primer tiempo, en el entretiempo. Sí, porque en el partido anterior lo habían agarrado muchas veces en Orsay, entonces esta vez quería contrarrestar la ley de Orsay con ese sistema. Creo que le dio buenos resultados. Gracias, Gallego. Mientras hablaba Gallego con Horacio De Bonis, veían ustedes, como ven ahora, a la gente de River Plate, que ya había pasado frente a la cabecera ocupada por los simpatizantes de River. Vamos a ver si podemos conversar con Pablo Ervín. Qué golazo, Ervín, ¿eh? Bueno, la verdad que fue un lindo gol. De esta manera. En el momento que más lo necesitábamos. Nosotros ya nos vamos retirando. ¿Quién era que hablaba en última instancia? Bueno, que fue un partido bastante duro. Y en dos o tres minutos, cuando ellos... Eso es lo que estábamos esperando, que hagan la ley del offside para aprovechar nosotros, que fue el trabajo de la semana. Y bueno, dos jugadas que les salió mal a ellos, las aprovechamos nosotros y pusimos la diferencia. Horacio. La tuya exacta. Sí, Enrique. Vamos a identificar quién habla, porque con la imagen lo podemos hacer, había mucha gente allí. Claro, con Pablo Ervín, yo le decía que muy buena definición tuviste, porque estaba bastante lejos de donde estaba Genaro, ¿no? Sí, bueno, yo lo había adelantado y... Había mucha distancia, entonces la pelota se podía elevar, por eso definí por arriba. Muchas gracias, Pablo, y mucha suerte. No, de nada. Horacio, ponemos punto final a nuestro trabajo desde el campo de juego, si a vos te parece. Muy bien, cerramos entonces el trabajo aquí del campo de juego. Muchas gracias y muy buenas noches. Gorosito. Va Gorosito, no tiene a Patricia, sin embargo, mira hacia adelante, cayó Troglio. Atención, va picando Ervín, llegando a la derecha. Atención, el arco está solo, le pegó por encima. Pegó el paro, gol. Y decíamos que Boca caminaba por arriba del alambre y se cayó. Qué bien le picó Ervín sobre la derecha. Y qué bien colocó esta pelota por sobre el cuerpo del arquero, porque parece una definición fácil, uno contra uno. Y no es tan fácil, porque el arquero sale rápidamente a tratar de obstaculizarlo de alguna manera, de atorarlo, de preocuparlo, de no darle la tranquilidad como para elegir el lugar. Sin embargo, se la levanta justa. A punto tal, vean ustedes, que pega en la base del travesaño e ingresa lentamente picando. Canilla, vale, se escapa solo Alzamendi. Va Canilla. El arquero, Canilla y lo asegura. Canilla, le pegó. Gol. Gol de River Canilla. River 3, Boca 0, 31, Canilla. Boca jugado, yo diría casi hasta regalado hasta la mitad de la cancha. Una pelota de Patricio Hernández con dos posibles receptores fáciles. Alzamendi por el medio y Canilla por acá. Fue para Canilla, tropezó, siguió, ahí estaba Alzamendi. Enganchó otra vez frente a Carrizo, que fue el único que pudo correr cuando Boca estaba totalmente adelantado y desorganizado en defensa. Y River creo que ha aceptado ya el golpe final. Ante una enloquecida reacción de Boca ante el segundo gol, es este, el tercero de Canilla, imponiendo precisamente su velocidad y capitalizando total y absolutamente la entrega de Patricio Hernández, pone el 3-0. Acabábamos de decir nosotros
Boca caminaba por el alambre y se cayó. Y se cayó nomás. 32-3-0, ¿eh? Ahí va.